eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá. Ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo. Cool, happy birthday, Mary. You know what I happy love? Birthday. You know what I love about ahorita birthdays? That it's always like you could say it's my birthday and you could only say it that day. So that Friday was where. A lot of clips from the face. Try not to make it too uncomfortable. No, make it uncomfortable.
Thank you.
¿Cómo te sientes? ¿Contenta? ¿Feliz? ¿Cómo se sienten ustedes? Feliz. ¿Cómo se sienten la familia, los papás? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así: This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to it all that is written in it. For then you will make your ways prosperous, and then you will have good success. Olvida y agradeces que por él has logrado esta edad. ¿Lo reconoces? Sí. ¿Lo agradeces? Sí. Sí, amén. ¿Reconoces igualmente que así como Dios te dio la vida física, también te prometió la vida eterna en Cristo Jesús? ¿Lo crees? Sí, lo creo. Sí, amén. ¿Otra más? ¿Agradeces a Dios por tus padres, quien hasta este momento te han cuidado y te han protegido? ¿Lo agradeces? Sí. Ahora viene la pregunta de la consagración. ¿Prometes a Dios vivir tu juventud en santidad, pureza y rectitud, dejándote guiar por su palabra? ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Lo prometes? Qué bonito oír eso. Lo prometo. Gloria a Dios, porque esto es lo que Dios quiere. Así que ahora, pues vamos a orar. Vamos a orar por ti. Todavía no terminamos, pero queremos orar por ti. Yo quiero orar por ti para que Dios reciba esas palabras y Él te dé también la sabiduría para que cumplas esas promesas de consagrarte al Señor, vivir en santidad para el Señor. Así es que voy a orar por ellos, pero yo quisiera que pasara a sus papás también. A sus papás, pasen, por favor. Bien, antes de orar, quiero que repitas esta oración, tú, nada más tú. ¿Sí, por favor? Sí. Dios, te doy gracias por este día feliz, por mi cumpleaños, y hoy te ofrezco con todo mi corazón, mi vida y mi juventud, a fin de lo que por venir y durante toda mi vida haré siempre tu voluntad y no la mía, confiando siempre en tu ayuda poderosa. También le prometo a mis padres amarlos, honrarlos y obedecerlos como tú me lo mandas en tu santa palabra, y lo prometo en el nombre de Jesús. Amén. Y le pongo ahora las zapatillas a la nueva señorita que ahora tiene como hija. Y aquí está el papá. Denle un aplauso al Señor. Cambiando zapatos. Ahora a la señorita que Dios le ha dado como hija. Una transformación. De comparación, ¿verdad? En aquel tiempo, unos zapatitos chiquitos. Santos alimentos, Padre Santo, que estás en los cielos, Padre. En este momento te doy gracias, Padre Celestial, por lo que tú has hecho en la vida de mi hija, Padre, que tú le has dado y permitido años, Padre Santo, tener este 15 años, Padre Celestial. Ahora pedimos, Padre Santo, que tú nos bendigas, Padre, en grande manera. Te pido también que bendigas los alimentos en este momento, Padre Celestial, a cada uno, Padre Santo, que nosotros podamos, Señor Jesucristo, convivir uno a los otros, Padre Santo, porque tu palabra nos dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía juntos, porque es ahí donde tú estás, Padre, y donde
bendición y vida eterna. Ahora te pedimos por los alimentos, que tú los santifiques, que tú, Padre Santo, que lo hagas, Padre Santo, bien para tu cuerpo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Instagram, que sí, fuerte el aplauso. Muy bien, muy bien. Esos tres especiales bonitos y hermosos. Quinceañera. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso al pastor David de Villalobos y a su esposa, que son los puentes de que los haya conocido a ustedes? Gracias. Yo creo que levante la mano si usted pertenece a otra congregación, levante su mano, o que no pertenezca a ninguna congregación, levante su mano también. ¿Ok? A ver, una, dos y tres. ¡Córrele a sentarse! 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 ¡Córrele! ¡Córrele! No entendieron. No entendieron, ¿verdad? No. Esa birria algo tenía, ese chivo, no sé qué tenía, que no. No entendieron, ¿verdad? Ven por tu luz y así despacito, regresa despacito. ¡Ey! Cámara lenta, así, eso. Ahí vas. Así como el chiquilín. Así como el chiquilín que ganó. Eso. Brincando. No, pero cámara lenta, brincando en cámara lenta. Eso. Más rápido. Cumple tus años feliz, hija linda quinceañera. Quiero que Dios te bendiga, hija mía, mi princesa. Oraré por ti para que sea bendecida donde quiera que tú vayas. Quiero que Dios te bendiga. Voy a celebrar esta fiesta muy feliz porque tú te lo mereces, hija mía quinceañera. Te pondré un anillo al dedo. Te pondré un anillo, hija mía quinceañera. Te pondré un anillo al dedo. Te pondré un anillo aquí delante de Dios. Como anillo al dedo, hecho a la medida,
bendiga mucho, mucho, pero con mucho más. Yes, okay, yeah. Say what you need to say. Okay. Congratulations, Rosemary. I'm glad to have met you and have you in our Bible study. It's a blessing to have you in my life as my sister in Christ, as my friend, my little friend. And I love you so much. Happy 66. Definitely. Does anyone else have any words they want to say? Monica, Monica. Do you have anything to say? Dios te bendiga, Rosemary. Estoy muy contenta por tu fiesta y que hasta aquí Dios te ha guardado y te ha permitido cumplir 15 años más. Que Dios te bendiga en tu juventud y que sigas sirviéndole a Dios con todo tu corazón. Dios te bendiga y feliz cumpleaños. Thank you. Sure. Hola, Rosemary. Muchas felicidades por tus años. Que cumplas más. Bien bonita. Y con la cabeza arriba, como siempre. Y bendiciones, okay? Hey, Rosemary, this is David Ann. Jenny. Your pastors, and it's a privilege to be your pastor. Thank you for being part of our family. Thank you for being a part of our church. I know God has great things for you. Dios tiene grandes cosas para ti. Pronto te vamos a ver en varios ministerios, así que sigue siendo el orgullo de tu familia. Dios te bendiga. Well, we want to say happy birthday. We're so proud of you. Thank you for being an example for the rest of the youth. We really appreciate you. And we hope that God continues to bless you abundantly. And yeah, I think that's it. We just want to express our love to you. Happy birthday. Happy birthday, Rosemary. You look gorgeous as usual. You're such a beautiful person and I love you very much. You're like a little sister to me and I hope
the best for you, and I hope you have a really nice day. And you remember this day forever, and may God bless you and your family, and may He multiply your talents because you're very talented, and you inspire me, and I love you. Happy birthday, Mary. I like the times when we're together. Hi, Rosemary. Happy 15. I can't believe we're here. We've been through a lot. Just saw that video of you out there. It got me really emotional. Philip here actually did it. So thankful that you did. You did an amazing job because I got into tears. I just want to wish you not just a happy birthday, I want to bless you. I thank you for being my partner, basically, for life. There I go again. You're 15, I can't believe it. And I'm so proud of you for the things that you're doing. I'm sorry for not being the best example, but I'm actually happy that you're being my example. I love you so much. And I can't wait to create so many more memories with you together next to our family. We're a little complicated, but I think we're good. Happy birthday, I love you, God bless you, and okay, whatever. What was your favorite part of tonight? Everything was really good, really good. But I do have to say the best part was the montage? Mm-hmm. Yeah, that was really good. Cried like a baby. What is something you want to tell your sister? No matter how mad you get me, and the fact that I'm mad should never, like, make you not want to tell me something. Like, I always want you to trust me, no matter how hard things are. Answer. Anything you want to say to Rosemary as advice 10 years from now? Well, Rosemary, there's a lot of things, but why you gotta ask me some hard ones? It's okay. Hold on, cut all of this off. Let me just think really quickly. So I would tell you to just keep moving forward. Like, every single mistake that happens throughout life is just a stepping stone to bigger and greater things. So no matter whatever comes, obstacle in your way, just keep going. Because at the end of the day, you got this because God is with you. So that's what I would say. Anything else you want to tell her? That I love you, happy birthday, and thank you for being my sister. Thank you for all the great memories we have together. For all the fights, I enjoy all of it. Yeah. Happy Ginse, I love you so much. God bless you. Rosemary, enjoy your day. Have a blessed and wonderful life. Te deseo todo lo mejor en tu vida. Eres una niña tan hermosa, tan preciosa. Te quiero mucho. And God bless you. And happy, happy, happy birthday. Yeah, that's it. Thank you. So in the hour, Rosemary, hope you're having a blast, or that you had a blast. You look so beautiful in that dress. I like the way you danced like this. It was pretty cool. Te quiero mucho, te admiro mucho, que Dios te bendiga, que sigues siendo los caminos de Dios. And if you ever need anything, I'm always here. My heart's wide open. My doors are wide open to, and wherever I end up, I'm always a phone call or text away. God bless you. Keep doing what you're doing. Échale todas las ganas del mundo, que Dios te bendiga, que te guarde siempre y te proteja siempre. And yeah, happy birthday. Bye. Happy birthday, Mary. Cheese. Are you going to say happy birthday? Yes. Say happy birthday. Happy birthday day. Happy birthday. Rosemary, for Mary. For Mary. Hi, Mary. Happy birthday. This is
a videotape of me saying how much I love you, how much I miss you all the time. I'm always thinking about you all the time and like thinking about all those memories we had together when we were so little. And I just want to say happy birthday. I hope you turn many years in the future. And hopefully we can just hang around, have a good time together. And yeah, I love you a lot. Besitos. Hi, Rosemary. I already saw you moving. Okay. I just wanted to say that I'm so proud of you. Don't let nobody like get to you, but yeah. Hola, Mary. Yo quiero decir que Mary es una buena persona, me agrada mucho, y que es muy divertida y me gusta su personalidad, y que es una buena persona, sabe perdonar y es muy graciosa y tiene lindos momentos. Creo que hace un año la conozco y me ha caído súper bien desde hace un año o más. Creo que son 2 años que la conozco y pues me gusta su amistad y que estoy feliz por su cumpleaños. Gracias por hacerme parte de ella. Y yo la quiero mucho. Happy birthday, Mary. I hope you're having fun and thank you for everything you have done for me and being always on my side. And I love you. Happy birthday, Rosemary. Happy birthday, Rosemary. Have a good day. Happy birthday. Happy 15. Happy birthday, Maddie. And I love you with, you're like my favorite cousin. And yeah, I love you and happy birthday. Happy Quintus. Hey, Rosemary. Happy birthday. Hope you had a great day. Hope you live a lot longer, for many years to come. And I hope we continue to be friends. How'd you feel about today? The day started off well. It ended well as well. I wasn't nervous in the beginning of the day, but once we started getting to church, you know, I could really feel my heart beating because of the dance. But I had a lot of fun, yeah. What are the things you want to say to Rosemary? I hope she has a great day. I hope she had a great birthday. She did great with the violin, her solo, or her, the song she did with the Alabanza group. Did you guys get a lot of practice into all of it? Or was it just that week you guys just went for it? For the first two dances that we did with the rest of the chambelanes and the damas, we did practice for, I want to say, about a month. And I think those two dances went pretty well. I think the last one I could have definitely practiced a lot more. But yeah, overall I think everything went well. Awesome. Any last words you want me to give to her? You look great in the dress. Your hair was on point. And I hope to see you at Youth on Monday. Happy Quince. Okay, Rosemary. Muchas felicidades, que Dios te bendiga, que bueno, que hoy ya cumple sus 15 años, ya una señorita, una verdadera señorita, ya pasa de la etapa, la pre-adolescencia a lo que es la juventud. Qué bueno, y que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te bendiga, y tienes unos padres excelentes que te han criado y te han guiado sobre la enseñanza, que es el camino de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te llene de muchas bendiciones en toda tu vida, en todo tu caminar. Bendiciones, muchas felicidades. Ok, Rosemary, feliz cumpleaños. Eres una guerrera, la verdad que me sorprendes. Has salido adelante a pesar de las dificultades. Has pasado por caminos difíciles, pero los has superado. Has pasado batallas, pero una batalla es al que forja a un guerrero. Estoy orgulloso de ti y sigue adelante como lo has hecho. Y aquí estoy como tu tío, cuando quieras hablar conmigo, cuando quieras un consejo, en lo que Dios me dé para darte, yo te lo voy a dar. Te quiero mucho, te aprecio muchísimo, bastante. Para mí eres un orgullo, te he visto desde niña y veré
y te veré más grande, ¿ok? Dios te bendiga mucho. Okay. Hola, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Tabita, soy su tía de Rosemary, de la compañera. Que Dios bendiga a mi sobrina, que cumplió años, y que Dios le siga dando mucha vida y salud, y que ella siga adelante en los caminos del Señor, y que Dios le dé mucha sabiduría. Ha sido una niña muy, muy inteligente y muy buena, y ella tiene mucho potencial para lo que ella se proponga en la vida, y que Dios la siga bendiciendo. Amén. Dios le bendiga. Gracias. Thank you. Hola, mija, este día la verdad te deseamos lo mejor, que Dios te conceda muchos años y que sigas creciendo en tu vida secular y también que vayas creciendo en el conocimiento y en la sabiduría, que Dios te ayude a que el día de mañana tú seas alguien muy importante, que marques huellas en este mundo que estamos viviendo, que Dios te use en gran manera, que el día de mañana tú seas una gran sierva, que prediques el Evangelio de una manera muy especial. Son mis deseos de corazón como tu tío y como un hermano espiritual. Dios te bendiga. Hola, pues me dirijo realmente al recuerdo de Rosemary. Estoy muy feliz de que hayas alcanzado esta edad, 15 años. Estuvimos aquí apoyándote, un recuerdo muy bonito. Te estimamos mucho de parte de mi familia, Galindo Lazos. Te deseamos toda la felicidad del mundo y que no te apartes del camino de Dios. Sigues adelante, ama lo que tienes en tus manos y recuerda, muchacha, que de hoy en adelante es una vida grande que te espera y muchas sorpresas hay en ella. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga mucho y un abrazo para siempre. Tú y tu familia están con nosotros. Amén. Amén. Hola, Mary. Feliz 15 años, mamá. No tengo mucho que decirte, pero te quiero mucho. Espero que te portes bien, que hagas buenas decisiones en la vida y primeramente que vayas a la escuela y alabes a Dios. Y eso es todo, mamá. Un mensaje dulce y bonito. Hola, mi niña hermosa. Mira, en este video puedo decirte, amada chiquita, es un regalo hermoso que Dios nos ha brindado a papá y a mí. Y gracias a Dios porque te tienen en el caminar. Gracias a Dios por el crecimiento material como espiritual que has logrado. Gracias a los hermanos aquí en Casa de Alabanza que has crecido en lo espiritual. Sigue adelante como vas en el camino del Señor. No desmayes. Contra viento y marea tú sigue para adelante, mi niña. No mirando a izquierda ni a derecha, sino solamente al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Gracias a Él te concedió llegar a tus 15 años en el caminar del Señor. Eso es un gozo, una alegría, un regocijo para nosotros, que estés en el caminar de papá, porque no hay nada mejor que darle nuestra juventud a nuestro Padre. Como dice en su palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso es algo hermoso y tú me haces recordar mucho mi infancia, porque yo fui en mi infancia, en mi adolescencia, igual como tu mamá. Yo estaba metida en todas las áreas, yo quería aprender de todo, yo quería fluir en muchas áreas. Hasta el día de hoy sigo en los caminos del Señor y me da gozo, alegría verte como tú estás creciendo con los hermanos, te motivas en la música, en el canto, en muchas áreas. Eso es bueno, gracias a Dios, porque te pone ese anhelo en tu corazón para que tú puedas fluir en esas áreas. Eso es solamente la gracia y la misericordia de nuestro Abba Padre, que te pone a ti, que pone en ti ese querer, porque es en su palabra que Él pone el querer como el hacer. Y veo que Él ha puesto en ti algo hermoso, ha puesto gracia. Gracias a todos los hermanos porque ellos te han querido, te han apoyado en muchas áreas. Y en este día tan hermoso, tan especial, que Dios nos permitió, ¿cómo? No lo sé, pero Dios nos permitió hacerte una acción de gracias. Y esta acción de gracias es gracias a nuestro Padre Celestial,
que Él nos permitió y sigue para adelante, mi niña. Y que no sea el primero ni el último. Espero en Dios vengan muchos, muchos años más y Él te siga bendiciendo y te conceda todo lo que tú anheles en tu corazón conforme a su perfecta voluntad. Te amo, preciosa hija. Felicidades. Te quiero mucho, bebé. Gracias. Bueno, pues primeramente le doy gracias al Señor, ¿verdad?, que nos ha permitido llegar hasta este día del cumpleaños de mi hija, ¿verdad? Yo estoy muy orgulloso y estoy agradecido de parte de Dios porque, pues, por su gracia y su misericordia ha extendido junto a nosotros y la vida de mi hija va y que puedo decirle más, le doy gracias al hermano Jonathan, ¿verdad? ¿Qué más se llama? El hermano Nathan, que es muy, tiene misericordia, Dios le ha puesto eso en su corazón, porque pues nosotros pues no habíamos hecho todo esto, lo que pues también la iglesia ha apoyado, ¿verdad? Yo le doy gracias también al pastor de esta iglesia de Casa de Alabanza, y estoy muy agradecido porque mi niña ha crecido acá en ellos y va y lo apoyo de cada uno de ellos y se ha mantenido ella fiel al Señor, y eso es para mí es un orgullo, va, que mi hija siga en los caminos sagrados de Dios, porque pues a eso el Señor nos ha escogido, ¿va?, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero hay muchos que toman el camino equivocado, ¿va? Pero mi niña, le doy gracias a Dios, que Dios me le siga dando más años de vida y que todos mis hermanos que nos han apoyado, pues Dios me los bendiga, que me los guarde, y pues tengo agradecimiento con Dios y con ellos, ¿verdad? Pero primeramente el que nos da la vida y la salud, porque sin Él no podemos hacer nada. Y pues estoy orgulloso de mi hija, ¿va?, que ha tomado esa decisión, y más que nada también el hermano Nathan, o Jonathan, ¿cómo se llama? Tiene esa carisma, ¿va?, y de poder y esa misericordia que sale de su corazón. Yo por eso yo digo, Padre Celestial, tú eres el Todopoderoso, y solamente pues clamamos, ¿verdad?, por cada uno de mis hermanos, por mis hijos, por mi esposa y por toda mi familia, ¿verdad? Y Dios acomoda todas las cosas, todo a su tiempo Dios lo acomoda, y yo le doy tantas gracias y bendigo el Padre nuestro Señor Jesucristo, porque como nos dice su palabra, primeramente busca el reino y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura, ¿verdad? Esto es una añadidura, que primeramente buscamos el reino y Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros, Él sabe la necesidad de nuestra vida y añade esas añadidurías a otro corazón, un hermano, y bendito sea el Padre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición de la inescrutable riqueza en Cristo Jesús, como dijo Pablo, y pues qué más puedo decirlo, pues gracias por el apoyo de todos y pues gracias a Dios por todo. It's so hard. My name is Rosemary Gallardo Gonzalez. I'm here because it's a birthday party and it's my birthday. So, what was your favorite part of the night? Favorite part of the night? Probably dancing. Yeah. No, you were definitely really good at it. This is how your dress is spinning, though. I stuck, like, because the dress wouldn't move, and I was like, uh-oh. I didn't notice. Oh, no? No. Okay, good. How did it feel going up there and performing? Singing in the violin, or when I was, like, getting asked questions? Whichever. When it started? I don't know. I didn't feel nervous at all. I thought I would feel nervous, because when I would practice, and at first I practiced up on stage, with the band, and I got super nervous. I was like, oh no, imagine if I get nervous with them, and we get nervous with everybody else. And that didn't happen. I didn't even get nervous. You know why? It's because you practice. Oh yeah. I used to do performances too, and I remember it was
every night when I just spent playing the guitar and, you know, practicing, once I got up there, it was like breathing. Yeah, I guess. I think that's what happened. So, anything you want to say to your future self when you look back at this? Keep going the same path you're in right now. Like, as of right now, as I'm like 11, 26, 22. Not like, I'm doing bad stuff of like at the age of 20 something and then get out that path. Yeah. Any final words you would like to say to your friends and family about tonight? Friends and family? Thank you all for coming. I know some people couldn't make it, but everybody who made it, they made it. They made this night really special.